Hola a todos y aquí estoy en una partida de Black Ops 1 del Raptor Commander en Hanoi y bueno, a ver, que me va a venir mal la capturadora, vale. Pero bueno, ya veis que iba con la K-74U, que es la única arma así digamos más o menos decente porque está probando las demás y tarda mucho en apuntar o esta apunta demasiado rápido, no sé. Pero bueno, este mapa me acuerdo que era de las que no me gustaba cuando jugaba Black Ops 1. Porque era enorme y no se veía prácticamente nada y se me daba fatal. Porque bueno, cuando quería llegar a un sitio prácticamente ya habían cambiado el respawn y tal, así que no mataba una mierda. Pero bueno, aquí ya veis que más o menos me pasa lo mismo, lo único que ya creo que hubo un momento en el que me saqué un cobra, pero bueno, o sea, ya veis que aquí dándome una vuelta y en el respawn ya no estaban, aquí veo que tomaban B y digo, guau. O sea, si por lo menos pillo a los que han tomado B y digo, vale, no atraviesan por ahí, pum, va. Me cargo a este, si digo, bueno, me cargo a este y dije, pues a ver. Ahí está mi equipo tomando A. Nadie viene por aquí. Vale, de repente había uno que estaba ahí al fondo campeando que me lo cargo, que es el tipo que estaría mirando el mapa, pero bueno, ahí está una escopeta que menos mal. Que eso no llega a casi nada porque en realidad se me habría dado. Así que aquí veo que seguían con B tomado. Estaban mirando el radar y digo, guau, eso me pilla muy lejos, voy a ir por aquí. Y seguro que tienen el respawn, aquí digo, ah, me va a intentar rodear. Aquí digo, vale, no está por aquí, y pum, pues tampoco me sé el mapa muy bien. Aquí este mismo disparando y me lo cargué y dije, vale, pues vamos a intentar no meternos demasiado en su respawn. Aquí empecé a disparar y dije, no quiero avanzar, me va a tocar rodear el camión. Y aquí venía este que yo no sé qué llevaba, pero ya ves que lleva un casco de... No sé si llevaba algo... No sé, pero lleva una skin diferente. Aquí ya veis que esto se chocan y todo, que luego diremos que si los bots, pero vamos, te toca jugar con cada una. Aquí digo, guau, este seguro no se entera ni de que hay una ventana aquí. Me lo cargo, empiezo a tomar A para que se animen los del equipo. Y se ponen a tomar ahí A. Digo, vale, están tomando C. Así que encima, como tomen las tres banderas, no me voy a enterar de dónde está el respawn. Aquí empiezan a tomar B y yo estaba aquí como esperando a que la tomaran. Así que aquí dije, vale, han tomado B, pues venga. Vamos ahora a por dejarles un respawn, pero bueno, ya veis que el equipo no tomó C, así que dije nada. Pues venga, aquí empecé a disparar este, dije, es el, la escopeta, al final no era el de la escopeta y me lo quitó el de mi equipo. Por aquí dije, vale, tienen que estar entre B y C, así que yo creo que tienen que estar en el respawn de antes. Aquí no sé por qué me dio por disparar. Vale, aquí ya veis que no tenía ni el UAV ni nada, y lo respawn aquí, no tengo ni idea. Aquí ya veis que se me escapa uno, aquí dice, vale, y para este, y sí, aquí se me escapa, que no me di cuenta al ir corriendo, pues, me mata, pero bueno, aquí ya veis que se carga este otro, y dice, vale, y que cerquita se ha cargado del respawn, así que como empezamos a no tener respawn, vamos a tener un problema, pero bueno, aquí... Estaba intentando llegar a este respawn para ver si avanzaba un poquito mi equipo para tomar B, pero bueno, o sea, ya veis que la típica partida aquí es que se me daba un poquito mal, o sea, es que este mapa, odio los mapas grandes, tan grandes como este y que se ve tan mal y luego que hay tantas puertas tal y, no sé, o sea, es que tiene muchas cosas, siempre tienes que ir atento, luego tienes que saltar mucho y no es un mapa que me guste demasiado, luego tiene muchos puestos para campear y... Y bueno, ya veis que hay una parte aquí demasiado amplia que es para francotiradores y es que no me gusta demasiado. Y bueno, o sea, lo que es en general las banderas tampoco es que sean fáciles de tomar, porque bueno, o sea, tampoco es que me dedique mucho a tomar banderas, pero tienen pinta de que no están muy bien protegidas y tienen también muchas puertas que es que te pueden venir desde muchos sitios y no es la típica que a lo mejor estás al final del mapa, por ejemplo, en otro mapa que a lo mejor por ejemplo está al final del mapa y sabes que por lo menos por la parte de atrás no te van a venir, pero aquí, o sea, es que te puede venir por la izquierda, por la derecha, por adelante y es como que desde luego no lo puede, es muy difícil tomar la bandera solo. Luego encima aquí ya veis que ataque de napalm que te quita un huevo de gente y se me daba fatal, o sea, ya veis que no me saqué ni, bueno, o sea, creo que aquí no me había sacado ni el helicóptero, luego creo que aquí se sacan unos perros, o sea, aquí voy a probar a ver si, bueno, tengo que mirar primero a ver a cuántos son los perros, pues si os digo la verdad no tengo ni idea,
Pero bueno, aquí si un cobra de estos es. Creo que era la racha de 5, así que creo que si un cobra es a 5. Vamos. No, o 5 o 6, no me acuerdo exactamente. Y en el Black Ops 2 es una racha de 11 o 12, así que creo que aquí los perros deben ser de mucho menos, porque allí son 1800 puntos, aquí tiene que ser mucho menos, ya lo digo, no sé cuánto, pero bueno, o sea, a lo mejor varía un poquito las cosas, pero es que luego también varía un poquito las cosas, ya saber si luego matas tanto, porque a lo mejor también con un UAV, luego con el UAV de respuesta y tal, pues quizás eso no va a ser también. Te ayuda bastante a matar y bueno, mejor me quito el cobra. Pero luego también es que se hincha mucho, o sea, es que es como que no sé yo. Porque puedes cambiar una cosa, te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Así que también es una partida, pero luego también dices, a lo mejor ha sido por el mapa, ha sido por la gente, tal, que es que nunca lo puedes probar de una forma así que digamos. No sé, o sea, es que. Y a lo mejor también por la gente en un momento te puedes sacar ahí la tira de bajas y tal y sacarte los perros y luego en 10.000 partidas no, así que no sé, el cobra más o menos me lo saco en bastantes mapas y me va bastante bien con él. Pero bueno, o sea, ya veis que aquí estamos perdiendo por mucho y es que tienen que estar por aquí. Y bueno, es que es una mierda, o sea, es que este mapa ya lo digo que es súper amplio, porque a mí te cargas a este y te tienes que ir 3 metros para su respawn, para cargarte a otro. Luego de repente se ponen a tomarse. Este que está disparando ahí, saber a dónde. Me cargo a este. Le jorobamos el radar. Y dije, vale, el UAV este. A ver si puedo matar unos cuantos. Aquí veo que toman esto. Aquí ya veis que encima ha llegado y todo me lo tuve que cargar. Así que aquí, menos mal que no es extremo, que si no me hubiera cargado al de mi equipo. No veo a ninguno. Dije, vale, les han metido demasiado este a tomarse y tal. Mejor va al respawn, pero ya se lo estaba empezando más o menos a pillar, así que dije nada. Pues a ver qué hacemos. Ahí empiezan a tomar B y dije, vale, pues tienen que estar reapareciendo por A o cerca. Aquí dije que se me escapen estas y se lo carguen lo de mi equipo. Aquí veo que me pueden venir por detrás. No hay nadie. Y dije, vale, vamos por la izquierda. Y subimos por aquí. Y se lo había cargado este y dije nada. Pues no vamos a hacer, seguían intentando tomar Bravo y dije, pues bueno, voy a ir de cara y voy a despejar todo. Aquí empecé a plantearme y dije, pues a lo mejor podía rodear y matarles por esa ventana, pero luego también no me sé exactamente muy bien el mapa. Y bueno, aquí ya veis que intenté pillar un arma en el suelo y llego y me lo cambié por una pistola, ¿sabes? Así que me quedé como, venga, hombre. Pero bueno, aquí se sacaron un Jaén. Bueno, si os digo la verdad, alguien se estaba hinchando. O sea, no sé cómo se podían hinchar porque vamos. No, yo creo que se quedaría campeando algo que mató tanto. Que espérate. Bueno, o sea, también ha matado más que yo, pero no sé. O sea, que yo creo que se hincharía en una forma súper rara. Porque vamos. Creo que al final quedó un 34-11 por ahí, pero bueno. Aquí ya me saqué el cobra. De aquí. O sea, es que estaba sin armas, o sea, es que entre que estaba sin armas, no me encontraba gente y tal. Que fue la típica partida que, no sé, o sea, tampoco es que fuera mala, pero tampoco es que fuera buena. O sea, es que es la típica que ya ves que me paso corriendo y corriendo y corriendo y no te encuentras a nadie. Y luego te encuentras a gente campeando, luego también el tío del Jaén, que es que, o sea, tú dime cómo te has sacado un Jaén. Porque, vamos, sobre todo en este mapa, que es que, yo creo que se lo sacaría campeando, pero vamos. Aquí creo que me dejé uno detrás, ahora que me estoy fijando. Pero bueno, hay gente que ni se entera y bueno, aquí me cargo a dos. Me saqué un UAV de estos. Estaba aquí esperando a tirar el este. Pero bueno, aquí dije, pues lo voy a tirar. Lo tiro, lo pongo por ahí. Aquí se han cargado a estos y dije, pues venga, a ver. Vamos por aquí, nos cargamos a este. Y a ver. Y estaban aquí intentando tomarse, así que dije, avanzamos, que tomen Charlie, que se empieza a pillar el respawn. De ahí había uno que se lo carga, aquí otro. Y dije, a ver. Vale, aquí no había ninguno, aquí dije, vale, ya me empiezan a aparecer por detrás. Luego el tío del Jaén se está ahí, yo creo que se estaba hinchando. Porque vamos, luego otro cobra, que bueno, o sea, puede haber dos cobras.
sea, dos curas aliados no, pero dos curas enemigos sí, así que es una tontería. Y bueno, aquí creo que estaba en el nivel 28, que ya me queda a menos de la mitad, aunque me queda la mitad más difícil, ya os lo digo que me ha costado lo suyo subir, aunque hay muchos premios y tal, que quieras o no, ya los que me dan son 10.000 y bueno, pues avanzar rápido me quedan todavía unos cuantos. Que por eso también no me quiero cambiar las rachas, que a lo mejor o los premios que me dan son una tontería, en plan 500 puntos y tal, que a lo mejor me renta ya más quedarme con las rachas y todo lo que tengo, pero bueno, aquí ya veis que me saco otro cobra. Y lo pude tirar ahí todo de seguido y bueno, aparecían estos de la nada y es que, te lo digo, fue una partida que no me gustó demasiado, o sea, si no llega a ser para un Road to Commander, no la llego a subir. Porque bueno, o sea, me saqué dos cobras tal, maté a 30 y muchos y me saqué una proporción de más de dos, pero tampoco es que me gustara. O sea que fue una partida así un poco lenta. Bueno, o sea, también los típicos de que se sacan rachas cazadoras, cómo se las sacan, pero bueno, y luego encima perdimos la parte de todo. Pero bueno, al final ya veis que un 34-11, ya sabéis, el equipo favorito, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.